Estamos aquí con el buen Cry. Hola. Yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Ah, eres muy famoso, Cry. Un poco. Mira qué humilde. Qué humilde el tío. Dice, sí, un poco. Pero bueno, vamos a enseñarle el día de hoy a darle a las PCs. Ya habías dicho que estabas un poco acostumbrado. No, que necesitabas mi ayuda, según, para montarlo. Pues podría estar. ¿Qué digo? ¿Digo montar o armar? Porque aquí montar es otra cosa, ¿no? Pues sí, es como subirte a la PC. Claro. Pero, como quieras decirlo, ya muchos se familiarizan eso porque hay muchos youtubers españoles que todo el tiempo ponen monto PC gamer y quién sabe qué. Entonces pues tú no te preocupes. Hoy la montamos. Oye, sí es cierto, podría ser que a lo mejor tú me enseñes algo hoy. O sea, sabe. Puede ser que sea al revés. Hay trucos, en España las armamos distinto. Ah, ok, sí te creo. Sí te creo. Pero bueno, si no conocen a Cry, Cry, él es un top twitchero, o sea, es de los más chidos que hay por acá. ¿Tienes una botella para romperla? ¿O una pistola? Tú y yo, dos jóvenes to locos. No hay nada. ¿No puede ser? ¡Están haciendo demasiada gente! Aunque a mí me renta porque son viewers. Les dejamos de todas maneras el link en la descripción por si no le llegan a conocer. Obviamente ya todo el mundo lo conoce. Pero vamos, Cry, dándole, ¿no? ¿De una vez? Pues sí. Vamos a ver primerito. ¿Tú cómo empezarías? Vamos a ver qué tanto conocimiento tiene Cry. ¿Tú qué empezarías a hacer? Yo, con mucho tacto, okay. Empezaría la CPU. Ok. A ver, antes de que continuemos, recuerden que está IRCDK para que ustedes compren sus licencias a muy bajo costo. Únicamente tienen que pagar mediante PayPal para que sea 100% seguro e inmediata su compra. Si ya adquirieron su licencia, es muy fácil activarla. Simplemente dan clic derecho en el botón de inicio, luego se van a sistema, luego se van al apartado de número de serie, agregan ahí dentro el nuevo número de serie, le dan activar y ya quedó. Inmediatamente. Que en este caso tengo un CPU que es un 12900K. No para que te asustes ni nada, no. Pero pues es una gama tope. Básicamente es mi renta, ¿no? De tres meses. Básicamente. Más o menos. No es tanto así, pero sí está algo caro. A ver, tip aquí principal. Ahorita lo tienes bien sujeto, no tocar lo de los pines. Y tip principal, bueno, no tiene pines. O sea, de dónde va a ir. O sea, ya la puedo dar bien. No importa. De dónde va a conectarse los pines, mejor dicho, okay. ¿Vale? Entonces tenemos por acá un socket LGA, como tú dices, los pines están acá. Uh-huh. Tenemos una cubierta de plástico, la cual definitivamente no se la quites hasta que la botes solo, güey. Okay. Es uno de los tips más pros. O sea, no se arranca así. Ajá, no la quites primero y después manipulas. ¿Por qué? Porque ahí podrías mover los pines ahora sí. Ok. Y mira, te tiene un seguro por acá, que yo creo que ya estás un poquito familiarizado. ¿Lo quito? Ajá. Tengo restos de chetos en los dedos. ¿Eh? Bueno, no, por favor, limpien sus manos antes de empezar a armar una computadora, ¿vale? No lo ha expulsado. No, lo va a expulsar ya que tenga el procesador. Ahora remueve por acá, ajá, ese, exactamente. Ah, ¿quieres hacerle sándwich al procesador? A ver, fíjate bien, ¿que si está bien así? Pues yo imagino que sí, ¿no? A ver, fíjate bien. A ver. Las guías que tiene en la parte superior y en la parte inferior son las que te van a decir si está bien instalado. ¿No hay triángulo? No, eso es en AMD. Ah, no, sí hay triángulo. Así, tú confía en mí. A ver. Mira. Y para asegurar hay que dar unos golpes. No, eso es principal, o sea, algo básico. Hay que mover así un poco ya. Ok, vale, oye, ¿sí? Pensé que no sabía nada, Cry, porque me dijo, no sé mucho. Entonces ahora sí, espérate, primero tienes que aplastar este y ya va a botar este, mira. Aplasta, ya viste, no se quebró nada. Ya lo rompí. No se quebró nada. Pero así de esa manera te aseguras de que no se vaya a toquetear ninguno de los pines. Y ahora sí, con ganas, ajá, sujeta la mother. Está medio duro, dale tú. A ver. ¿Está bien? Deja ver nomás si está bien puesto. Ah, sí. Y ya va hasta abajo. Oye, está algo duro, ¿verdad? Sí, ¿no? Así. Me ha dado miedo. Está bien. Pero vale. Mejor que esté duro a que esté aguado, ¿no? Exacto. Yo creo que es una ley de vida. Ahora, ¿qué más le pondríamos? ¿Falta ponerle todo? Yo creo que así ya. ¿Y ya está listo? Sí, el Roblox lo puede correr sin bronca. Oye, hicimos un video, de hecho, sin disipador. Y Intel duró 10 minutos prendido. Y antes de sobrecalentarse. Todo, antes de apagarse. Porque sobrecalentado estaba corriendo claro, a 100. Estaba a 100 grados, ¿no? Exactamente. A ver, vas a poner memoria RAM. Tienes que hacer un vídeo así y poner un huevo frito. O sea, un huevo y a ver si se fríe. Ok. Estaría bien. A ver, vamos poniéndola en la cama de arriba también para que vea la gente ahí arriba. La RAM, da igual. Es que no sé por qué a veces veo que ponen uno aquí y otro aquí. No las ponen
juntas. Ah, mira, ahí dice. De hecho, en todas las tarjetas madre está bien especificado. Dice First, que dice en el DIMM 2 y en el DIMM 2A y en el DIMM 2B, que es este DIMM y este el DIMM. DIMM. Ajá. Ah, el DIMM, 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 DIMM. Sí, yo tengo un primo que murió de eso. Del DIMM. Claro, y en este caso, fijarte, no, Clay, fíjate bien, el DIMM, ¿cuál es ese? Ah. No, este es, mira, este, entonces sería este y este. Ah, ya, ya. Sí, recuerden que tienen su modalidad para ponerlo en dual channel y te dicen cuáles son los primeros que va a tomar, porque si no tardaría milisegundos más. ¿Le aprieto? Sí, sí, dale. ¡Ay! Se sonó muy duro eso. Ahora ponte el otro de una vez. De una vez las otras. Fíjate bien la guía. Están al revés, esas, creo, ¿verdad? Sí. Ajá. Que recuerden, tiene una guía en la parte inferior. Tanto el... Míralo. Vale. Ok, esa no sonó tan fuerte. Ahora tenemos un disipador líquido, que yo creo que este lo vas a poner de una vez, ¿no? ¿O no quieres? No, la verdad no. Bueno, pues sí, vas a querer. Mira, ponlo de una vez. va el disipador líquido. Va a quedar colgando, ¿no? Sí, para de esta manera que sea más sencillo, porque imagínate, lo pones allá y luego lo montas allá adentro para ponerle el bracket y eso es más complicado. Es verdad. Vale, entonces, de una vez. Vamos por aquí, espero esté completo el disipador. Si vengan sus cosas, un ventilador, otro ventilador. Ah, vale, son para el... Ajá, el radiador. Recuerda que este pasa el agua, tiene un bloque, tiene todo. Vete sacando. Ajá, el AM4 es el de AMD, ¿no? Exacto, necesitamos el... Este. Creo que dice LGA 1700, algo así dice, ¿no? O no dice nada. No, no te preocupes. No, no dice nada, pero es este, mira. Si no dice nada, ese va a ser. Ajá. Ah, de hecho, este es, mira, ya lo trae montado. Ese es el de AMD. Este es de AMD. Ajá. Es este. Mira, pero ya trae montado también. Ah, trae, o sea, no falta esto. Ajá. De hecho, este no dice. Necesitamos los tornillos, ¿no? Ajá, tornillos sí. No, de AMD no. Necesitamos los de Intel. Ah, pues están por aquí. Tú saca todos. A ver, pon todos en la mesa. No, Jesús. Aquí tienes para armar muebles, hermano. Podremos armar 2-3 máquinas, sí, con eso, güey. Te compras uno de estos, abres de bote de tornillos. Vale, entonces esos sí los necesitamos. Sí. Que van a sujetar. Estos también. Los que son dos, mira, largo. Uno largo y uno. Ajá. ¿Largo y largo? Largo y largo, ajá. Este es el largo y largo, ¿no? Ajá, largo y largo. Ahí está. Vale, entonces, ahora... ¿Ocupamos de estas también o no? Sí, pero este va a ser para el radiador. Ah, ok. Fíjate, voy apoyando. Esta, según yo, es el socket 1700. De igual forma, por si no tienen el manual, que todo lo deberían de tener, deja ver. Ah, sí, este es el 1700. Pues es intuitivo. Solo con ajustarlo ahí un poco ya te das cuenta. Si ya da, ¿no? Exactamente. Eso está fácil. Entonces, si quieres, ve montándote este ahí atrás. Hazte todo el espacio. Quítate todo aquí. Y hazte esto. Este lo metes por detrás. Uh-huh. Se va agarrado por detrás. Bueno, a lo que vamos, en el momento creo no se va a quemar nada, Cray. No, eso va a ser buena ventaja. Creo. Espero que no. Ok, y ese hay que ponerle los tornillitos. Y según yo ya tiene montado el de 1700. La mayoría de los disipadores ya vienen así como montado para lo más nuevo. Si ustedes tienen un hardware más viejo o demás, pues hay que obviamente ponerle el bracket que va a llevar. En este caso, pues déjate, voy ayudando para que veas que soy buena onda. ¿Sí? ¿Es dónde va a ir? ¿Arriba el disipador, verdad? Sí, yo que sí. Yo creo que sí. Sí, arriba, lo ponemos. Más fácil. Entonces, este, lo más que lo voy a hacer así. Bueno, así mero. Mira, pasa. Agarro para irte alivianando mientras vas poniendo tú todo allá. Ah, ¿esto qué es? Ese es un indicador para todas las fases que va pasando la motherboard cuando enciende. Uh-huh. Haz de cuenta, cada fase es que está revisando que esté bien la memoria RAM, tarjeta de video, entonces ahí ves números. Entonces, cuando falla la tarjeta madre, ese se pone en un número y si no te da video o algo, nomás buscas, googleas el número y ahí te dice, ok. Ajá, eso está bueno. Pero o sea, no todas lo traen, ¿verdad? No, normalmente las gamas altas. Ah, yo tenía una que nada más hacía el pip. Era un pip, era algo. Pip, pip, pip. Es que valió madre ya. Sí, ya parecía eso, código Morse, loco. Ok, sí, de hecho sí hay muchas así que nomás traen eso. Mira, ahora vele poniendo el disipador. ¿Pasta térmica? Necesitas pasta térmica, cierto. Sí sabes colocarla bien la pasta. Sí, o si no, un chicle o algo. En una thermal. Ay, tengo una bolsa llena de pastas, mira. Aquí tengo algunas. Pero esperemos que alguna tenga. Esta tiene cara de que tiene. Pues bueno, toma, tú colócala como a ti te venga. Como gana. La colocamos en España. A ver, y crucemos los dedos de que funcione. Sí, yo creo que sí. Mira, colocamos. lo pones en el disipador, vale. Una pelotita. Sí, directamente. Y así ahora cuando apretamos, hacemos presión, se esparce sola y no se quedan burbujas. Ah, está bien. Las mangueras del ¿De lado. ¿De cantidad está bien? Sí. Pues ya estaría. Vale, pues cada quien tiene su forma. Las mangueras del lado de la memoria RAM. Ok.
Ahí está. Pues ya quedó. Bien. Y ya los otros cuatro. Oye, Gray, a mí se me hace que sí, es experto el Gray. Yo trabajaba de esto. En España, dice, trabajaba de ensamblador. Sí. Sí te creo, ¿eh? Sí le va sellando bastante. Tenía un negocio de armar compus y venderlas. El problema es que no las vendía. Me las quedaba. Me las quedaba ya. Ahora vas a venirme a hacer competencia acá a Guadalajara. Sí. Vale, no pasa nada. Aquí tenemos un dicho los mexicanos. El dicho dice, el sol sale para todos. Ah, sí. No, ¿sabes? Yo lo conozco ese dicho. No, ya estás, ya conoces más dichos que yo creo, güey. De tanto que hablas con Pipe. Pero sí, ese es bueno. Entonces, con gusto. Si estás buscando chamba de ensamblador, terminando el ensamble, si prende, pues te podré ofrecer. Nah, de momento me conformo con todos los jueguitos y ya. Con lo que ando haciendo. Sí. Pero ayúdame a atornillar. ¿Ya atornillaste entonces bien todos? Estos en teoría sí. No le aprietes tanto, ¿eh? No se va a ir a ningún lado el disipador. Más hasta donde llegue y así le das okay. Un apretoncito. Sí, porque luego hay gente que le da hasta barrerlos. Entonces, las placas base por el calor se pueden, como que se dilatan un poco. Ajá, ¿no? Pero no y luego tanto. Si tienen mucha presión se pueden romper. Ajá, exactamente. De hecho sí me han tocado así tarjetas madre que luego sí. Rompe la gente porque aprieta demasiado. Los disipadores también luego, los que son de torre, van muy pesados y tienden a quebrar luego. Bueno, le ayudé a Craig con los disipadores. Estos, bueno, son en modo push. Esto creo que la mayoría de gente lo sabe. Y si están así, avientan el aire hacia acá. Si los ponemos al revés, donde está la base del ventilador, aventarían ajá. El aire hacia acá. Entonces, o bueno. Sea, la idea es esto boca abajo. Ajá. Ok. Sí, exactamente, para que vale. Tome el aire y cruce. A ver, vamos haciendo un lado eso. Eso ya no lo necesitamos, ¿verdad? Hay que guardarlo. De aquí nada. Hay que guardarlo y ya nomás unos de estos para la parte superior y sujetarlo. Estos los agarro de acá. Si quieres, guarda todo lo de allá. ¿Y si va a correr el Free Fire? Que, no sé. Como es una 3070 y un Core y 9 nada más, no sé. Si le bajo los gráficos. Le bajas un poco los gráficos porque... Últimamente sí. En Free Fire creo que hasta puedes volar ya, ¿no? Entonces, hay una skin de Cristiano Ronaldo. No, bueno. Esa skin ocupa una 390. Eso ocupa algo más tope. Tal vez sí lo corra. Ok. Dejo esto. ¿Vale? Sí. Ok, entonces ahora, pues la fuente, ¿no? Ok. Sí. ¿La vale. Qué? Ah, la sí. Fuente, la fuente. Oye, 1000 watts. No la vamos a necesitar, ¿eh? Fuente de 1000 watts. 1000 watts demasiado. Porque si quieres enchufar la cafetera también. Porque no, no. Puedes enchufar la cafetera, el microondas y el refrigerador en esa cosa y no le pasaría nada. 1000 watts un montón. Y está todo nuevo, ¿eh? Oye, hay que ver si hay unas pegatinas para quedárnoslas. Unos stickers. Sí, para quedárnoslas porque ya se lo van a llevar. Okay. Ese no lo necesitamos. Bueno, no. Para conectar a Lucy, pero ya tenemos ahí uno conectado. Los cables. A sacamos ver. Nada más los que necesitamos, ¿no? Ajá. ¿Qué tenemos? ¿Un SSD? La tarjeta de video. Ajá. ¿De cuántos pines ocupa? 2 de 8. 2 de 8. Ajá. Ahí ya hay. A ver, déjame ver. Y aquí hay. Sí, aquí hay. 2 de 8. Y no necesito tanto. Con uno que se convierta a 2 está bien. Ah, ok. ¿Y SATAs tienes ahí? Sí. Saca uno de SATA. SATA. Ah, no. Voy a cambiar con este. No, hay CPU. ¿Saco el de CPU? Ah, sí, también. Ese sí necesitamos. Este es de CPU. ¿Cuántos tiene de CPU? A ver, mira. Ah, tiene 2. Necesitamos ahí estos está. 2. Ya. ¿Y de estos no necesitamos? No, de Molex no. Molex. O sea, es un conector que se utilizaba mucho antes con los discos duros. Pero por los discos duros muy viejos. Ahora ya utilizamos todos SATAs. Que de hecho lo identificaste rápido. Y pues ya es el estándar. Eso se siguen trayendo. Está comprimido, ¿eh? Está esto... pesada, ¿verdad? Sí. Está poderosa. Esto se ve como para pues, armar una compu, atacar a alguien. Si alguien se te pone rejego y estás armando tu compu. Sí, sí. Y una vez lo sueltas. Así está bueno. Lo que no sé, porque por intuición. Ajá. Pues tú ves el logo o así lo escrito. Ajá. Y la de esto daría ganas como de poner. Mira, el logo está así. O sea, se pondría. ¿Cómo sí. Se pondría? Porque aquí está boca arriba, sí. Pero aquí está boca abajo. Literal, así como lo agarraste ahorita. El ventilador hacia abajo. Ah, el ventilador hacia abajo. Pero eso no es. Pega. Ah. No, pero tienen todos. Bueno, el 99% de los gabinetes tienen el orificio, güey, para que respire aire fresco de afuera. ¿Y qué pasaría si lo pones así? Pues no respiraría nada. Wey. Estaría aquí pegado a la lámina y se calentaría. Pero también para calentar una está difícil, pero nunca hay que ponerlas así. No arriesgarse, mejor. No arriesgarse. Y más cuando... Está bonita, ¿eh? Y más cuando el hardware no es de uno, ¿verdad? Claro. Hay que arriesgarse. Hay que hacerlo bien. Entonces, a ver, ahora sí viene lo bueno, conectarla. Lo divertido. Ahí lo divertido, mira, 24 pines. Mira, 80.000 puertos aquí. Y hay que atinarle a ver cuál es cuál. Pues más o menos, ¿no? Sí está intuitivo, ¿no? Mira, sí, pues el gordote con el gordote, ¿no? Exacto, no hay pierde, como decimos. Ahí está. Ahí está. Y el de al lado. Y el del lado, pues en el lado.
¿Este es el de la placa base? Sí, es el de 24 pines. Ah, ok. El de 20 más 4. Ahora, a ver, déjame, te voy pasando tu aquí este desenvuelto. CPU. Ajá. Ese, fíjate, todos los cables que dicen CPU es que van conectado al CPU. Y el otro, el de PSU... Es Power Supply Unit, el PS. O sea, el PSU aquí. Ajá, ajá. Y ahí debe de decir CPU. Sí, pues, ajá. Todos estos son como... Exactamente. Pero necesitábamos dos, me has dicho. Ah, sí, acá está. Ah, este. Ahí está el otro. Ya te lo... Ahí está. Ahí está. Ahí está el otro. Vale, también necesitamos PCI Express y solamente lo voy a poner uno. Es una 3070 Ti. ¿Este es el de la gráfica? Ajá. Son y de dos. El PSU aquí. El PSU ahí, exactamente. Sí, significa Power Supply Unit. Y ahí también tiene que decir PCI Express. Ajá. Y listo, o sea, está bastante sencillo. Ah, falta el de los SATAs. Y ahí está, mira, también dice Peripherals, ID, SATA y Molex. Lo pongo, da igual, ¿no? Ajá, da igual, lo acomodo, o sea, simplemente donde lo pongas. Y ahora sí, creo que ya tenemos todos los cables, ¿verdad? Sí, no necesitamos nada más. Entonces ahora vamos a montarlo en el... Ah, ¿y estos? Gabinete. Esos ahorita los vamos a montar con la tarjeta madre. Ah, ok. Vale, tú tranquilo y yo nervioso, que sí estoy nervioso. Es mi primera vez armando una PC. Mira, vamos a quitarle los dos. Ayúdame a quitarle el de acá, nomás que este, déjame ver dónde lo voy a poner. ¿Es magnético? Sí, es magnético. Ah, qué cómodo. O sea, se quita muy fácil. La mayoría son de tornillos, sí, para que se recuerde la gente este tipo de cosas, que tenemos luego tornillos. Yo los quité así de fácil, claro, lo quité así de fácil porque son magnéticos. Pero déjenme poner el vidrio por acá. Espérenme, no me voy a ir. Ahí vengo. ¿Este dónde lo dejo? Es si quieres, ahí en el piso. Ok. Tengo un truco para el cable management, luego te lo enseño. Básicamente, haces como una bola de cables aquí detrás donde no se ve, y luego presionas un poco y queda como un bultito aquí. Ok, ese suena increíble. Ahora sí, vamos a poner la tarjetona. Vamos a ponerle a fuente de poder. El power supply. Como bien dijo Cry, hay que ponerla hacia la parte inferior, hay que tome aire fresco. Ahí está. Así para que se vea. Oye, está un poco polveado. Sí. Tú no te fijes. No. Y tampoco ustedes se fijen. No se ve en cámara. No se ve en cámara, no pasa nada. Oye, va a entrar super. No. No va a entrar, está muy grande. Siempre me pasa lo mismo. Ah, sí, sí entra. No, sí entra. Sí, sí entra, ¿verdad? Pero muy justa. Sí entra, sí. Y siempre pasa lo mismo también, ¿verdad? O sea, y el ventilador hacia abajo. Ajá, empujar un porque si no tendríamos una fuente de alimentación con asma y no queremos. Y que esté intentando ahí. Claro. Así estaría. ¿Dónde está el hueco para...? Ah, ahí están. Cuatro tornillos. Eso sí, apriétalos bien porque si no se nos mueve la fuente de poder... Explota. No se crea, no explota, pero sí hay que dejarla bien sujeta. Y mira, tengo un desarmador pequeño para ese tipo de cosas. Mira, ¿ya viste? Me recuerda. Me recuerda a algo. No, yo creo que te recuerda pues a algo. No, pues está cómodo, Sí, está bueno para la fuente de poder ahí. Dices, ni tanto... No, eso. Sí, lo estás haciendo fácil, Craig. Estoy orgulloso de ti. Gracias, es la primera vez que me dicen eso. Pero lo estaré cuando prenda esa máquina. ¿A qué? Lo estaré completamente cuando prenda esa máquina. Ah, bueno, no, es que si prende ya eso es aparte. El vídeo se corta cuando ya has armado. Dice, ya hasta ahí llegamos. Ok. Ahí va. La última. Oye, ya. Sí. Oh, falta un cable SATA. Es speedrun, ¿no? De montar el compu. Es speedrun. De hecho, vamos muy rápido, güey, ¿sí es cierto? Sí. No pensé que fuera a ser tan rápido. Recomendación aquí es ponerlas en la parte de abajo. Por favor, no armen sus computadoras en la cama. ¿Tú llegaste a armar alguna en la cama? Yo en la alfombra. No, okay. No lo armen en la cama, en la alfombra. No lo hagan de esa manera, por favor. Háganlo así en superficies que no pueda transmitir. ¿Cuánto puede joder la estática el PC? En la actualidad ya casi nada. O sea, ya es muy, muy raro que pase. ¿Por qué? Porque la tarjeta madre literalmente está bañada en un compuesto para no tener estática. Para evitarlo. Ajá, sí. Para evitarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente le vale y la arma donde sea. Entonces las marcas se dieron cuenta de eso, y dijeron, ¿saben qué? Pues hay que hacerles un paro porque esa pues es buena idea. La gente está media sacada de onda. Creo que llegó el momento. Ahora se decide todo. Que si lo pones bien, que si se te cae la motherboard, que si esto, que si el otro. A ver. Yo te sostengo. Si se me cae la motherboard, ¿cuántas visitas crees que termina el vídeo? Pues sí, estaría mejor. Sí, ¿verdad? pero para nuestra motherboard no. Tú nada más. Fíjate bien. Tú nada más guíñame el ojo y yo la dejo caer. No, así no entra. Es así. Ah, es que claro, y los puertos tienen que encajar. Te recomiendo, aquí. Mira, te voy a dar un tip. Bueno, ya la dejaste ahí. Agarrarla del disipador.
Ajá, ¿sí? Ajá, agárrala fuerte del disipador. Ah, ¿viste? Ya. Y nada más fíjate que no apachurres cables ni nada. De momento no. A ver, déjate, te ayudo. Y vela alineando. ¿Ya? Ya que... No, todavía no. Hay que darle un poquito más. A ver, así. ¿Qué? Ahí está, ¿eh? Encajado a la perfección. Ah, sí, sí, sí. De hecho, ahí está. Rápido, tornilla. Dice, no muevan. Ah, no te preocupes. Según yo, no se debería de mover mucho. Te voy a poner... no, está bien. Ajá. Pero mira, te voy a ayudar a poner un tornillo. A decir, oye... No, no hemos quitado el plastiquito. Bueno, es como las, los sillones de las abuelitas. Sí. Que tienen el plástico de por vida. Déjate, ayudo con los de acá y tú te aventas los de allá. Mira, ahí están. Agarra ese desarmador, déjame agarrar otro. Y yo me aviento los de acá. Porque si no, pues aquí vamos a estar toda la tarde, ¿verdad? Atornillando. Pero sí, mira, con el plastiquito para que dure más. Así decía mi abuelita. Cada vez que yo llegaba, abuela, ¿por qué el sillón está tan duro? Para que duren más, hijo. En este caso es para... Porque el sillón huele a plástico quemado, abuelita. Pero en este caso... Ah, sí, deberíamos de quitar el del disipador también, ¿verdad? El plástico. Ese de arriba. Ahorita ya que está ensamblada y que encienda, se lo quitamos. No sé por qué estoy tan aferrado a decir que encienda. Es como... Lo vas a agafar, ¿no? Va a encender al final. Sí. Es como que intento tirar buena vibra. Creo que ya, ¿no? ¿Ya? A ver, creo que me faltaba nomás en poner este. Ah, no, falta uno ahí. Ok. Ah, wow, va quedando bien, ¿eh? Soy... Precisión de cirujano. Y le hace... ahorita queda. Vamos poniendo el disipador. Va. Que luego sí queda suelto, pero... Ah, ¿sabes qué? Oh, ayúdame a levantarla. Ahora sí ya empezó a pesar esta cosa, ¿eh? Un poco. Mira, la parte de arriba normalmente todas vienen a fuerza. O sea, con fuerza... Así, ah, ahí está. Para poder instalar el disipador. Pero antes. No te fijes. No sale, no sale en cámara. No te fijes. Pero antes hay que ponerle el. Ya se me olvidó qué iba a decir. Ah, ya, el conector de 8 pines, el de acá arriba, para que no nos estorbe el disipador. Ah, sí. El uy, de está la... bien polveado esto. ¿El de la CPU? Sí, exactamente. Ahí lo paso. Ajá. Vas a tener por acá porque tú los tienes que poner. Esos son complicados. CPU. Ajá, y CPU. Y ese también. Sí, mira, ese volteátelo para que te lo instales. Ah, ya lo enchufo de una. Ajá. Sí, ponlo de una vez porque como vamos a poner el disipador, ahí este espacio y fíjate hacia dónde está. Todos los conectores tienen una muesca, tienen una orientación, tienen una forma de ponerse. O sea, no se puede poner de otra manera. Ahí el detalle es eso que está haciendo Craig, ponerlos justamente como van a entrar porque si no, es un rollo. Pero mira, Craig. Ahorita, a ver, si quieres poner el otro está pegado, ¿no? O también está separado. Ah, son iguales los sí. dos. Es que deben de venir pegados, porque ya todas las motherboards traen de 8. Ya es bien raro que una traiga de 4, por eso los traen despegados. No, entra, tío. Ay, voy, a ver. Tú puedes, no te desesperes. Yo te ayudo con el otro, nomás conecta. Ah, ya. Ah, ¿ya viste? Ya. Ah, para que no haya pierde, para que ya sepas. ¿Ves? Y el otro igual. Igualito. No, bueno, neta va a salir como ensamblador profesional. Le voy a dar un certificado terminando este video al Cry. Ensamblador profesional. Sería mi primer certificado. En la vida. En la vida. Que no lo gano por participar nada más. Ok. Ahí está. ¿Ve? Ah, de volada. Ahora vamos a poner en la parte superior el disipador. Mira el cable de management, ¿eh? Ah, perrón, ¿eh? Aquí. Estás aventando todo bien, güey. ¿Qué te estás rifando? A ver, estos. Mira, este es un... Aquí detrás está. Están los de los ventiladores. A ver, todo va a pasar. Ajá. Y necesitamos... Y pásame el de CPU fan. Creo que si hay un... Mira, aquí, este. Pásamelo. ¿Por dónde? ¿Arriba? Ahora arriba. Ajá, ahora ahí. ¿Enchufo los ventiladores? Sí. Va. Que los ventiladores todos tienen una muesca en... También aquí, miren. Tienen una guía. Se alcanzan a apreciar perfectamente. Y en la tarjeta madre también tiene una guía. Entonces, simplemente hay que conectarlo así. ¿Este por qué tiene tantos pines? Ah, ¿y son de 3? No te preocupes. Mira, aquí está. Ah, en el de abajo. Ah, no, no, no. Ah, ya vi. Ya conectaste el ventilador. No, sí. Ese ahorita lo vamos a conectar. Ese es USB. Ah, ok. Espera. Ese ahorita lo conectamos. Ahorita nomás hay que poner el disipador. A ver, ayúdame para pasar todos los cables para atrás. ¿Por aquí? Ajá. Por donde mismo. A ver. Que recuerden siempre enviar todos los cables para atrás para que no se haga un despapalle. Por eso dice Cry lo de Cable Management. Para que podamos nosotros dejar limpio adelante y no tener aquí todo el cochinero. Claro. Ay, ¿este también lo enchufo? Ajá. Esos dos enchúfalos. Ah, ya recordé que este disipador no entra todo. ¿Cómo no? Vamos a ponerlo un poco chueco. ¿Por qué no entra? Porque pega aquí con la motherboard. Mira, aquí asómate. Ah, es verdad. El ventilador alcanza a pegar. No, pero si lo pones chueco ayuda a la aerodinámica. Okay. Ahora ayúdame a ponerle los tornillos de ahí arriba. Te da más acá, FPS. ¿Estos? Ajá. Sí, unos 3 o 4, a ver cuántos podemos poner. Da más FPS esta aerodinámica, mira. Sí, va a quedar bien chueco.
hueco. No, acá. Acá, miren ese. Los que alcanza su no. ¿Ahí? Ahí está. Ahí está. Va a quedar bien chueco este disipador. Pero sí, es que no me recordaba que esta tarjeta madre, como está muy alto el disipador de las fases de poder. Y este, mira, espera. Aquí. Bueno, a ver, déjate, lo intento acomodar. Ahí alcanza. Sí. Va a quedar bien forzado ahí. Pero va a quedar. Sí. Eso es lo que importa. Que quede. Pues igual a alguien le pasa, ¿no? También y dice, ¿qué hago? Pues mira, hermano. Ángulo de 40 grados. Y listo. Ya. Y ya nomás ponle este otro acá. Va. Y no te fijes en el polvo. No. Ah, pues vamos bien, ¿eh? Vamos bastante bien. Ya agarró forma, güey. Ya parece PC. Este no va a caber ahí, ¿eh? A ver, está muy de lado. ¿Te quiso? Ya. Sí, ahí está. Todo con fuerza, dice Cray. Sí. Todo con fuerza. Aguanta. ¿Listones? Listo. Que chille, ¿no? Que chille. Bien nomás. Va, pues, entonces. Y le pegamos con ganas. Perfecto. Ahora sí, ¿qué sigue? ¿SSD? Sí. Nos falta un SATA. A ver, déjame buscar. Oh, ya encontré uno. No, tiene un tera este. No hace falta. Es un tera. Está bien. No, necesitas. ¿Dónde lo quieres montar? A ver, ¿ahí atrás? Sí, ¿no? Sí, de hecho, esas se pueden sacar, mira. Ah, sácala de esa bahía. Ajá, y lo montas acá. Estamos, déjame, te doy unos tornillitos. Mira, todos los tornillos que me sobran de los ensambles, aquí los aviento. ¿Encima de este lo...? Ajá. Okay. Toma, aquí hay uno. Son de estos delgaditos, ¿eh? Ah, vale. Aquí tengo muchos. Ahí, güey, nomás déjame encontrarlos. Ahí va uno. Ah. Oh, shit. Oh, no lo pierdas. Ya te di otro. No lo pierdas, tiene 40,000 tornillos. Los tengo inventariados, aunque tú no creas, ¿eh? Enumerado cada uno. Ajá. En esta ocasión ahorita voy a ponerle... Ah, sacamos 4 para la PC con Cray. Y ahora sí, ya. 4 tornillitos, mira. Grabas mis manos sexys. Manos sensuales, dice. ¿No tiene tope? Ah, sí, sí. Sí. De igual forma, no le des tanto. ¿Cuánto se tarda en armar una compu así de media? De alguien que tiene conocimiento... De 30 a 40 minutos, con calma. Y viendo un tutorial tuyo, 10 minutos. 15. En friega, de volada, 15 minutos. Viene armado ya. Nah, es que es sencillo. Bueno, yo creo que tardas más sacando los componentes de su caja, de lo nuevo. Yo creo que lo que más puede confundir son los cables. Eso va a ser bueno. Ahorita te voy a dejar solo. Que hagas todo. El mío, el de España, no le... El botón este no funcionaba. Oh, ok. Lo iniciaba de la motherboard. Ok, no, este sí, yo creo que sí va a funcionar. Pero al final no lo pusiste o siempre sigues prendiéndolo. No, luego me di cuenta, porque olía como a quemado. Había enchufado el de este en el que va la disquetera, si tienes disquetera. Ajá. Y como que hacía cortocircuito y olía quemado. Y olía todo mal. Sí. Ok. ¿Quieres regresar entonces de ahí? Y acá tengo el cable SATA. ¿O quieres conectar los cables antes? ¿Cómo va esto? Ajá, así como lo habías puesto. Haz de cuenta que se deslizan, mira, ¿ya viste? Ah, tienen vale, que deslizarse hasta acá. Entonces, pues nomás lo pones ahí y se desliza y ya. Ahí, pero le ponemos primero los cables. Ah, sí. Sí. Ese es un cable SATA de datos que va a ir hacia la motherboard. Tiene su... Ah, mira. A la primera le dio el Cray, ¿eh? Y también ponle, si quieres, el de alimentación. Y necesitan uno, el que está hasta la orilla, mira este. Ah, el... Ajá. Y necesitan uno de alimentación que viene de la fuente de poder. Esto para que, obviamente, encienda la unidad de estado sólido. Hazle con mucho cariño, con mucho amor, hazlo. Sí. Porque está delicado. Ok, y ahora sí, ya hazle así. Espérate, montarlo aquí. Es que está medio raro. Ándale. Ah, ya está. Y ya. Y ya nomás le pones el tornito. ¡Oh, de volada, eh! El Cray se la está rifando. Está quedando de 10. Y quiero ver su gestión de cables. Quiero ver la del cable management. Me he visto un tutorial antes de venir. Ya sé, no te hubiera avisado qué íbamos a hacer, güey. Le dije, Cray, vamos a ensamblar una PC. Oh, perfecto, 10 horas de ver ensamblajes. A ver. ¿Este cable lo pasamos por arriba o abajo? Al de... Aquí. Exactamente. Te iba a sacar el dedo por ahí. Ok, ahora viene lo bueno. A ver, ¿cómo te vas a poner para que te... la gráfica. Espérate, hay que poner panel frontal y todo eso. Eso es lo bueno. La gráfica la vas a poner fácil. Ah, ya. Pues de estos conectores y todo. Vale, ¿los paso por este mismo también? No, aquí abajo, mira, esto... A ver, ese grande que es el de USB 3.0, sí. Aquí mero. Ok. Y ahorita tú los conectas, te voy a ayudar a pasarlos nada más. Vale. Este es el panel frontal para encendido, apagado y eso. Ese sí, pásalo por acá abajo. Vale. Ahí, déjame, te lo agarro. Ahí está. Ok. Ya quedó. Y los otros de USB, este. También por abajo. Ajá. ¿No? Este es de audio. Ey. Falta del USB, el otro que me habías dicho. Ah, este, déjalo, paso más por acá. Este es el de audio por acá. ¿Este qué es? Ese es de ventilador, ese ahorita lo conectamos acá arriba. Pásame el otro USB, uno que habías dicho. Este. Ese. Ajá.
pásamelo por aquí. Ajá, este de acá abajo. ¿Y el gordaco? Ah, ese ahorita te digo. Nomás estoy viendo dónde quedó el de USB. Me habías pasado. Aquí hay otro, pero esto es ventilador, creo. No. ¿Enchufo ya de una este? Sí, enchúfalo ahí atrás. ¿Cuántos ventiladores tiene? Trae... No, nomás trae tres. Ah. Le faltan los de enfrente, de hecho. Ah, ya. Yeah. Ahora sí viene lo bueno. Ah, este también pásalo. Ah. El de 24 pines, pásalo por aquí arriba. Ajá. Y ya, ¿verdad? Ese es el de la tarjeta de video, pero ese ahorita lo pasas, así que lo montemos. Ahora viene lo bueno. El panel frontal siempre lo encontramos en la parte inferior derecha. Ajá, el primerito. Y de hecho, ahí debería de venir bien marcado. Ahí viene bien marcado cuál es cuál. Eso es lo más complicado de cuando uno ensambla. Power, ajá. Power LED. Este es el de Power. Ajá. Entonces, te lo voy a dictar porque ahí arriba dice. El de Power, SW, que significa switch, es el tercer pin y el cuarto pin de la parte superior. Viendo de la izquierda a la derecha. ¿Este? Ajá, viendo de... No. En el que ya me había señalado. ¿Este? Ajá, exacto. A partir del tercero y el cuarto. Ah, perdón, exactamente. Okay. El reset va justo en los pines de abajo. No hay reset. Ah, ¿no hay reset? No. Ah, entonces esos, ten cuidado, porque te fijas si tienen polaridad, dice más y menos. Sí. Entonces, el que dice menos está justamente pegado al de power. Ok. Y el que dice más es el primero. Ese tienen polaridad, si los pones al revés, pues no va a encender. Bueno, aunque si dice ajá. LED, igual es solo la lucecita, sí, ¿o no? Sí, exactamente. Ah, vale. Ah, sí, hay de reset, está allá, míralo. ¿Cuál? Allá al fondo. Ah, travieso. Y ese va justo abajo del power. Pues primero pongo el de reset. A ver, espérate, fíjate bien. Creo que no estaba justo en el de abajo. Sí, justo. Está justo en un lado. Ah, tiene que estar... Justo en los dos pines de abajo. Ajá, recórrelo uno. Ahí. Y listo, ahora sí ya. Eso es lo más complicado, de hecho, ¿eh? Esto es lo más difícil de hacer en una máquina porque esos luego no se leen bien ni nada. Entonces... He sudado y todo, ¿eh? Ok, y ahora estos ya están bien sencillos. Ese es de USB. No me digas. Ok. A ver si lo hago bien. Aquí. Exacto. Porque dice USB. Exacto, eso está fácil. Ahí está. Vale. Tienes también el de audio acá, míralo. Ah, ok. Y ese siempre lo encontramos en la parte inferior izquierda. Es ese. Ajá, el primer conector. El out, que dice. Ajá. Sí, el out. Sí. J out. Que son jumpers de audio. Eso significa el J out. No, hermano, aquí vas a aprender más que en la escuela. Creo que menos estos están todos bien indicados. Ajá, ¿no? Está súper fácil. Ese es el SATA, el de datos. No, ese es de USB tipo C. Son ahí al lado. Ahí justamente donde está saliendo. Míralo. Ah, estos. Ajá. Y así, con el seguro hasta este lado. Tienen también su muesca y ve. De volada, ¿eh? Ok. Ahora los de arriba, el de 24 pines. Este es el que más me gusta. El grandote. Sí. El conector grandote, sí, a todo el mundo nos gusta. Y ese mételo con ganas, no le tengas miedo. Hasta que entre, porque luego muchos lo dejan ahí a medias y hace falso. Este no hace clic ni nada, eso lo hace. Exacto. Y ese USB, ese ten mucho cuidado. Fíjate de qué lado, ándale. Ahí. Tiene una muesquita. Ah, Tuki. A la primera, ¿eh? Ese se rifó. Porque normalmente es bien complicado luego meterlo. Va, pues, oye, ya, ¿no? La gráfica, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, un soporte para la gráfica. Ah, ok. Para que quede bien agarradita y no se pandee. Ya ves que algunas compus se pandea. Sí. Entonces, ahora sí, ya la gráfica. En este caso, ya el gabinete ya no tiene las bahías de la parte trasera. Ya las habíamos quitado. Así que ya nomás es ponerla, porque aquí luego te estorban las cosas. Ok. ¿La tumbamos o así de una? Pues si quieres así o como así te haga más fácil. Que tú digas, ¿sabes qué? No se me va a caer ni nada. No se me cae. Yo bien nervioso viéndolo. La única gráfica. Sí, estoy... Tranquilo. Ahí está. ¡Ay! ¿Qué nomás, eh? ¡A la primera! Click. Oye, ¿le atinaste a la primera? Mira, ponle un tornillo y déjate paso el desarmador. A ver, te paso todos para que escojas cuál es el de mayor tu agrado. Está un poco... Está medio... A ver, te voy a ayudar. Para que tú la alines. Ahí. Ajá, y yo lo meto. Ah, Work Team. Me acuerdo hace como por el 2015 o así estaba muy de moda el slide de gráficas. Ah, sí. Ahora ya no, ¿no? Nada. Sí, porque también bajó mucho el soporte del SLI en los videojuegos y todo eso. Es más, entonces la gente lo dejó de usar, güey. Ah, ya. Va, entonces ahora ya nomás el PCI Express, pásatelo, aquel, para conectarlo. ¿Por el de abajo? Ajá. Y también odio esto. O sea, las Founders Edition que traen este conector. Sí. Está bien odioso, está bien feo. ¿Por qué? Pues no sé por qué decidieron hacer esas cosas nuestros amigos de NVIDIA. Pero mira. No, el Cray se la sabe ya, ¿eh? Eso sí, hacen falta un otro. Ah, el otro está. Ahí un ladito.
Hombre, pensé que le iba a enseñar más, ¿eh? No, mi rey, aquí profesional. Muy bien, muy bien. ¿Y ya? Ah, no, pero te falta la gestión de cables. Ahí se va a ver qué onda con el cable, ahí se va a ver. Gestión, aquí está más o menos. No, se ve bien. Ajá, nomás hay 2-3 cablecillos ahí. Ese está atorado. Sí, es cierto, por andar poniendo el disipador de lado. Ahí está, mira. Más o menos. No se ve mal. O sea, aquí se ve bastante bien, ¿no? Cualquiera querría tenerla, ¿o no? Literalmente, ¿o no? Sí. Ahora viene la gestión de cables. Porque eso no... Un tornillo. ¿De dónde nos sobró? No, yo creo que ya estaba ahí. Ya no prende. Yo creo. A ver, ahora, bueno, la gestión de cables, mira. Y ver qué otros cables te sobraron. Ah, mira, ese es el RGB, ¿no? Ah, mira. ¿Tiene RGB? Sí, tiene para conectar RGB. Pero no se lo quieres poner, ¿verdad? No tengo ganas, dices. El RGB, mire, va acá enfrente. Hay que volverle a levantar. A ver, déjame nomás ver dónde está. Ah, el RGB de los ventiladores, ¿no? Imagino. Ah, no lo tiene aquí. Lo tiene hasta abajo y ese cable es muy corto. No, no da. Ah, no, pues le hay que meterle el adaptador. Ah, ya. Mira, pásamelo por aquí. No, espérate. Este por aquí y el otro ya conéctalo. Okay. Este te voy a ayudar porque sí está súper complicado. Está el bien. RGB que añade. Más FPS. Exacto. Si no tiene RGB, no es gamer esto. Ahora no. Sí. Entonces. Otro cable me va a hacer ahí. Otro cablería. Que de hecho, estos peligran porque traen voltaje. ¿En serio? Sí. ¿Y no traen tapita o algo? No. A ver, hay que ver todos los cables de RGB para intentar este. Ay, ese también trae. Aquí hay otro. Ah, hay que conectarle todos los de RGB. Ha de faltar otro. Una tapita aquí. Ah, esa sí nos va a servir. Ah, va a faltar otro, el del otro ventilador. No lo veo, ¿eh? A ver. Ah, ya está conectado. Uy, no va a cerrar, ¿eh? No, no digas eso. No va a cerrar. Sí, debe de cerrar. Teníamos que haber puesto este por debajo, creo, ¿eh? A ver, muévelos. No, sí, ah, mira, y este trae de gestión de cables. ¿Ya viste? Sí. Trae estos. Que la clave de estos es pasar este así, mira. Ponlos todos ahí. Ahí, mételos todos. Ok. Ahí está. Una perfecta gestión de cables. Y ya, le jalas ya. A ver, jálalo más. Gestionadísimo. Te estoy enseñando a hacer una gestión de cables impecable. Espérate tú, ¿eh? Ahorita vas a ver. Oye, estos cables de aquí ya están hechos un embrollo. A ver, hay que ponerle uno de estos, del Pan Bimbo. ¿Sabes cómo le llaman a estos? Pues, no sé, cable igual. Porque nosotros le podemos decir cincho, le podemos decir... ¿Cincho? Ajá. No, creo que ni tenemos nombre para ¿para esto. Este, no? No. Y sí, así viene el pan, también es supongo allá, ¿no? Envuelto con estos. Es como el cable que estorba. Siempre que compras algo tienes que estar quitándolo. Ajá. Entonces no tiene un nombre. No. Ok. Vale, ahí güey. Alambre. Alambre, pues sí. Ese es igual. A ver, vamos a pasar ahora a este. No, sí va, sí va, sí va, sí va. Va a quedar con un poco de embarazo, creo, así, como de 2 meses, 3. Tú, cruza los dedos. Oye, sí es cierto, está muy... A ver. Ahí va, ¿eh? Ya está, listo. Ahí va, a ver, pero ayúdame a ponerle otros. ¿A dónde? Ahí donde veas que le haga falta, que no esté todo suelto. Va. A ver, deja ver si consigo yo otros. Acá tengo más. Mira, ahí podemos hacerlo un poco más estético para que digan que, wow, Cray es profesional. Sí. A ver, aquí este lo meto por acá. ¿Qué dice la gente? ¿Va a prender o no va a prender? Yo creo que sí, ¿eh? Yo la veo bien ensamblada, ¿eh? Ay, le pusiste estos cinchos, estos cables aquí. ¡Arroz! ¡Güey, no! Se lo pusiste solo a uno, cabrón. Solo lleva uno agarrado. No, güey. No, creo que sí, no. Agarra unos 2-3 para que no estén todos... Ahí está, ahora sí. Dale decoración. Ahí está, vale. También este lo hiciste, okay, a ver, déjate apoyo pues para que estos hay que meterlos acá, mira, mejor. Vale, vamos a meterlos acá. Ya ves, ya no necesitábamos hinchones. Y ya en este de acá. Ah, mira, no tenía fe. Pero sí, verdad. Yo creo que sí iba a cerrar. Sí. Vayan dándole el rating de 1 a 10, a ver qué tal le quedó a Cray. A ver, te la tapa, la pongo la pasiste acá. Hay que ponerle su tapita y hay que encenderla. El momento. Como que la clavas primero. Ah, ok. Tiene como unas patitas. Ándale. A ver. Uy, ahí está. Ahí está. ¿Así? Ah,
¿No está embarazado? No. No, no está embarazado, quedó bien. Está bien, está bien. Y ahora a prenderla. Ay, ay. Se salió, espera. Pues está un poco embarazado, por eso no agarra. Bueno, no pasa nada, no la necesitamos ahorita. No, igual así se ve el esfuerzo. Ajá. Ah, dale, mejor, para claro. Que ahorita que le hagan tomas y eso, vean todo. A ver, ahí está un cable. El cable de corriente es el largo entre todos los cables que tenemos. A ver, cuidado, pásalo por debajo. Ahora sí. Vamos a conectarla. Es el momento decisivo. Que prenda. No vayas a toquetear algo para que no prenda, ¿eh? No. Te vi el pin. No, ahí está, ya. Estaba en el cero, ¿eh? Ahí está, ahora sí, ya. Ahí está, ya. Yo no le muevo nada. ¡Ah! ¡Ah! ¿No gira el ventilador? No. ¿Por qué no giran? No, los de arriba sí. ¿Y este no? A ver. ¿Lo conectamos? Sí, ¿no? A ver, deja ver. No, corta. Corta esta parte. Espera. Apágalo. Oh, no, aquí está. No pasa nada. Espera. Ay, lo conectamos rápido. Lo conectamos rapidísimo. Ay, no me dejó. ¿Te ayudo? ¿Dónde quedó? Bueno, ya no importa. A ver, ay. El otro. Este. Listo. ¡Ah! Pero no funciona tampoco. Está dañado ese ventilador. Está dañado. Te puse un ventilador dañado para que creas. No, sabotaje. El sabotaje. Ay, sabotaje. Sí prendió. Pero sí, a ver. Ah, sí, y dice todo bien. Oh, ok, allá arriba. La placa base. Ajá, todo, ajá, y arriba, ajá, mira. Ay, 33 grados. Ese cambió. Está fresquita, ¿eh? Está fresca. No, pero esos no son los grados. ¿Ah, no? No, son los códigos que estamos dando. Ah, pero prendió, pero este sí lo conectamos, ¿eh? Ya está conectado. Sí, sí, mira. No funciona ese ventilador, hay que darle más. Pues lo logramos, creo. Pues ya está, está preparada para sortearse. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Pues lo logró, crack. Oye, me sorprendió. Yo pensé que no ibas a saber nada, ¿eh? Más o menos. Ya vi que te aventaste buenos tutoriales antes de venir. Pues, ¿qué les parece, gente? Comenten debajo aquí el video. Pues, eso es todo de esta ocasión. Si quieren ver algo más con el buen Craig, ahí van y díganle. Y, pues, listo, Craig. Muchas gracias por invitarme. Estamos orgullosos de ti. Gracias. Y nos vemos a la próxima. Voy a llorar. Ok. No. Bye. Oye, sí quedó bonita, ¿eh? Sí.